Combinaron rones cubanos con frutas, refrescos y jugos. Mostrar tragos de amplia aceptación, además de rescatar la elaboración de cócteles en Cumanayagua, fue el propósito del primer encuentro Cumanayagua Invita, que auspició la Federación Provincial de Coctelería en Cienfuegos, unido al Centro Recreativo El Bimbam. Mi trago es un long drink y se llama Tarde de Domingo, espero que la gente lo disfrute, hecho por mí. Fui ayudado por mi madre y personas del barrio y sí, elaborado completamente por mí. Es un trago tradicional cubano, ¿eh? Que es clásico también, que es el mojito. Entonces le voy a dar las nuevas tendencias, que le voy a agregar licor de cacao, refresco de limón y triple C. En este evento voy a crear un cóctel por la característica que nos pidieron las normas, long drink, que es un cóctel refrescante, dulce. Voy a elaborar un cóctel a base de rones cubanos, 7 años, de anís y licor de piña. Siete tragos en representación de los centros gastronómicos del territorio quedaron evaluados por el presidente provincial de la disciplina, quien seleccionó los que cumplieron los requisitos, dentro de ellos el sabor, la combinación y el tiempo en que los prepararon. De gran importancia fue para los iniciadores en la coctelería. Este evento, para mí, bueno, y para pienso que para todos los cantineros que pertenecemos al IBA, es algo muy importante porque nos medimos entre todos, a qué nivel estamos, compartimos. Yo creo que es una buena oportunidad para los jóvenes aprender y desarrollar sus habilidades ocultas, que no, como no tienen una escuela en la cual prepararse, pueden venir aquí y desempeñarse bien. Entonces puede tener un futuro trabajo o un futuro oficio relacionado con la cantinería. Este trabajo, claro, me da la oportunidad, aparte que también si me sale bien y estoy bien, me van a dar trabajo aquí mismo, en este mismo lugar. Cuatro jóvenes se representarán a Cumaneagua en la cita provincial. Perfeccionar la técnica y buscar mejores sabores en la presentación estará también como requisito en el evento, que además de quienes empiezan en la coctelería, asistirán experimentados cantineros de Cienfuegos. Guillermo Martínez López, Notisur.